Hola, hola, sean todos bienvenidos al taller de costura. El desafío de hoy es sumamente fácil, podemos hacerlo en aproximadamente, chicas, 15 minutos, de verdad les digo. Vamos a hacer un práctico colgador de pared. Es, mira, una cosa sumamente rápida, sumamente fácil, la podés hacer en, les digo, 15 minutos. ¿Qué vamos a necesitar? Telas a elección. A mí no me gusta darles las telas, ¿por qué? Porque la idea es que reciclen. Inclusive podemos hacer con cortes de jean, podemos hacer, utilizar cualquier tipo de tela que sobre y una perchita. La famosa perchita que a lo mejor a veces está un poco viejita, bueno, la vamos a reciclar también. Chicas, partimos entonces como siempre, voy a doblar mi trabajo, después lo usamos de vuelta. Quiero presentarles los materiales que vamos a utilizar, como ya les dije, las telas y los cortes. Quiero enfocarme básicamente en hacer los cortes. Partimos como siempre, chicas, de dos rectángulos. Va a depender mucho el tamaño del gusto de ustedes, si quieren un organizador de dos, de tres o de cuatro tandas. Y también va a depender del ancho de la percha, ¿sí? Por eso es que no les doy las medidas exactas, porque depende mucho de la percha. Incluso podemos hacer con esas perchas infantiles para poder poner billutería y todo ese tipo de cositas. Bueno, en este caso yo estoy con una tela que voy a usar aproximadamente 35 centímetros de ancho por sería unos 50 de largo. Tengan en cuenta, chicas, de que cuando armemos el organizador dejemos aproximadamente 10-15 centímetros para poder voltear y colgar la zona de arriba con la percha, ¿sí? Bueno, empezamos, chicas. Tengo mi recorte que va a ser mi base, por supuesto, en dos telas. El forro y la parte que se va a ver pueden ser telas diferentes también, sin ningún problema. Y tengo yo dos cortecitos. En particular, en este caso, yo voy a usar simplemente dos divisorias. Ustedes, chicas, dependiendo de su necesidad y del gusto, van a hacer más divisorias. Yo en este caso, para mostrarles el paso a paso, voy a usar solamente dos, ¿sí? Que irían acá y acá. Esta es más básicamente la presentación. Las dos tandas también van a tener los centímetros que ustedes deseen. En particular, yo hago una un poco más ancha, que estoy ocupando aproximadamente 20 centímetros de ancho, y la otra, la segunda, la que va a estar arriba, tiene aproximadamente 15, ¿sí? Les digo eso porque tengan en cuenta que siempre perdemos 1 o 2 centímetros para el dobladillo. Bueno, empecemos, chicas, con el armado. Tengo ya mis cortes hechos, por supuesto me ayudo siempre de la plancha. Esta plancha es muy útil, sobre todo por los dobladillos. Fíjense, chicas, yo acá ya me adelanté un poco y planché los dos zócalos, ¿sí? Tanto el de arriba como el de abajo, me aseguro con unos alfileres para que no salga. El zócalo que va abajo no precisa el dobladillo porque va a estar cosido a la base del trabajo, ¿sí? Va en esta dirección. ¿Qué hacemos ahora con la máquina de coser? Una puntada recta, voy a hacer el borde, el ruedo de los zócalos. Comienzo, quiero que vean, trabajo muy, muy fácil, chicas. Me voy con una puntada, al 3, una línea recta, acomodo mis telas y con una puntada recta voy por el borde a los efectos de hacer el primer ruedo de mis zócalos, ¿sí? Vamos cosiendo. Es importante que primero armemos los bolsillos para después coserlos a la base del trabajo. Voy cosiendo, perfecto. Agarro ya el otro zócalo, el otro bolsillito, saco los alfileres. Chicas, recuerden lo que les digo siempre, si yo los alfileres los pongo en forma perpendicular al trabajo, la máquina de coser pasa sin ningún problema. De vuelta, trabajo en serie, hagamos ya de una vuelta todos los bolsillitos. Les repito, me voy con una puntada al 3. Vamos cosiendo. Es un trabajo sumamente fácil, chicas. Lindo para organizarnos, lindo para un regalo. Uno queda sumamente bien regalando cosas que hace con mucho afecto y mucho cariño. Vamos cortando, voy separando
Y recuerden que yo les dije que el bolsillo grande no preciso hacer el zócalo de abajo, pero en el del bolsillito de arriba sí. Entonces de vuelta saco, voy a poner así para que ustedes puedan ver también que si yo utilizo en forma perpendicular los alfileres, puedo pasar la máquina encima sin ningún problema. De esta manera, tanto con el planchado y con asegurarlo con los alfileres, yo tengo el trabajo fijo como para que no se mueva. Porque les repito, chicas, varias veces les digo lo mismo, el trabajo se puede mover cuando uno cose, ¿sí? Bueno, voy cosiendo de vuelta, le hago un lindo borde. Vamos a ver si está bien asegurado, perfecto, voy de vuelta. Hago un bordecito decorativo. Todo lo que le aportemos de extra a nuestro trabajo tiene un plus en el momento de que lo terminamos, ¿sí? Perfecto, perfectísimo. Bueno, voy viendo cómo quedó el trabajo. Bueno, lo tenemos, chicas, prácticamente terminado. Siguiente paso, quiero que vean bien, enfrento, voy a trabajar con una sola de las telas porque la otra vamos a usar como forro. Dejarla está acá a un ladito, no la vamos a usar todavía. Enfrento el derecho de mi tela mirándome a mí, ¿sí? Agarro el primer bolsillo, lo ubico, trato de ubicar bien los bordes que me coincidan. No se olviden que vamos a pasar una costura por acá y necesitamos que las telas estén bien puestas, ¿sí? Me aseguro, me ayudo con un alfiler para que no se mueva el bolsillito. Acá tengo otro alfilercito. Como les digo, chicas, fundamental ayudarse con los alfileres. Y en el segundo zócalo, en el segundo bolsillito, lo ubico aproximadamente de esta manera. Ahí está. ¿Ven? Vamos a sacar los alfileres. Nos ayudamos de vuelta con los prácticos alfileres. Sobre todo para que no se muevan. Voy a tratar de tener una distancia más o menos de 3 dedos como para tener la suficiente luz como para poner los productos que necesitemos poner adentro. Tal vez una botella de shampoo, ¿verdad? A lo mejor algún desodorante, algo que pongamos. Inclusive puede servir como un zapatero. Me aseguro para que el trabajo no se mueva. ¿Ven cómo queda? No me preocupo por los sobrantes. En el momento que yo una esto, voy a prolijar. Así que no me preocupo para nada de los sobrantes. Bueno, ¿qué voy a hacer en esta oportunidad? Tenemos dos posibilidades. O le damos una puntada primera de seguridad para que esto no se mueva o directamente ya lo ensamblamos. Nosotros vamos a darle una puntadita de seguridad y después ensamblamos. No se olviden que estos bolsillos van a tener cierto peso, van a ejercer cierta presión, entonces necesito asegurar bien el bolsillo al cuerpo de la tela, ¿sí? Vamos a hacer una puntadita recta, preparo mi aguja, mi máquina, agarro los hilos para que no zafen y muy, muy despacito, bien en el borde, voy haciendo una puntada de seguridad. Puntada que no se va a ver, chicas, ¿sí? Pero necesito de esta manera reforzar el trabajo. Sobre todo reforzar los bolsillos, ¿sí? ¿Ven? Con esto tengo asegurado el bolsillito. Lado. Perfecto. Chicas, yo voy haciendo el otro lado de la puntada. Vamos a un corte chiquitito, chiquitito y volvemos. Les espero pronto. Seguimos con
con el ensamblado de nuestro organizador de pared. Bueno, ya tenemos cosidas los laterales y ahora procedemos a poner el forro. ¿Cómo hacemos, chicas? Como siempre les digo, enfrentando derecho con derecho. Tengo el derecho del trabajo con los bolsillos mirándome a mí, ¿verdad? Y enfrento el forro, ¿sí? La parte del derecho del forro. Si las piezas están cortadas con relativa pulcritud, chicas, no necesitamos marcar de vuelta. Siempre me aseguro con los alfileres para que el trabajo en el momento de la costura no se mueva, ¿sí? Nos aseguramos, chicas, si ustedes no están seguras, no se olviden que nosotros vamos a coser varias capas de tela. Si ustedes no están seguras, con un lápiz, con una tizita, van marcando dónde va a pasar la costura. En este caso, yo ya no necesito, chicas, porque más o menos están cortadas bien las piezas. Ustedes, si no están seguras, de vuelta hagan un reborde para asegurarse que las tres telas estén cosidas a la vez, ¿sí? Bueno, con una costura recta vamos a hacer las siguientes costuras. Los laterales y la base donde está el bolsillo. Dejamos abierta la parte de arriba. Puntada, entonces, chicas, puntada recta al 3. Agarramos con firmeza los tejidos y empezamos. Vamos a hacer en una vuelta todas las costuras, todos los laterales, ¿sí? Voy pasando. Siempre me aseguro de extender, chicas, las telas para que, sobre todo, las telas de abajo no salgan comidas, ¿sí? Le llamo yo comida cuando la tela está mal cosida, ¿sí? Bueno, llegamos al vértice. Bajo mi prensa, bajo mi aguja, chicas, no se olviden el truquito para doblar en vértice. Levanto prensa tela, giro el trabajo en 45 grados. Bajo mi prensa tela y continúo. Chicas, díganme si no es un trabajo sumamente fácil. ¿Ven cómo ayuda también el hecho de poder marcar con algún lápiz el camino de la máquina? Vuelta, vértice, bajo aguja, levanto prensa tela, giro en 45 y de vuelta puntada recta. Vamos cosiendo, tratando de asegurar de que todas las telas estén bien sujetas, ¿sí? Vamos cosiendo, prácticamente estamos terminando nuestra costura. Llegamos a la base y terminamos. Perfecto. ¿Ven cómo queda todo cosido? Lastimosamente yo usé un hilo a tono, pero ojalá que puedan ver las costuras laterales, ¿sí? Bueno, ahora tiempo de prolijar. Voy cortando con la tijera rápidamente. Voy cortando. ¿Ven? Perfecto, dejo mis restitos, voy prolijando cerca, chicas, de la costura sin cortar. No se olviden que si nosotros llegamos a cortar un solo hilito, la costura se debilita por completo, ¿sí? De vuelta, vamos cortando, aprovecho de prolijar los costados, las sobras de los bolsillos, ven que tengo un excedente de tela, que no importa al momento de cortar los bordes, los vamos sacando, ¿sí? Perfecto, ¿ven cómo queda? Los hilitos no me preocupo tanto, los corto y ya está. Cuando llego a los vértices, no se olviden de cortar en triangulito para que al momento de doblar no tenga la tela comida, ¿sí? ¿Ven? Perfecto, ojalá puedan ver bien. ¿Qué hacemos ahora? Sacamos los alfileres de seguridad y giramos el trabajo. Dígame si no es un trabajo sumamente fácil, sumamente lindo. Prácticamente tenemos el organizador hecho en 15 minutos, chicas, les soy sincera. Bueno, sacamos bien los bordes. Este es el momento en el que tengo que verificar que todas mis costuras estén realizadas. ¿Ven lo que les dije? Acá ya tenemos el primer bolsillito y acá está el segundo. Bueno, ¿qué hacemos, chicas? Ahora estiramos bien el trabajo. Incluso, chicas, le podemos dar una pequeña planchadita. Les digo que la plancha es fantástica como para poder prolijar el trabajo. Un trabajo planchado es sumamente, tiene un mejor aspecto visual. Bueno, ¿qué me queda hacer ahora, chicas? Prácticamente
coso la base del primer bolsillo y hago las divisiones. Voy a coser, vamos a hacer de vuelta toda una costura muy rápido, chicas. Voy a coser primero esto por si me quedo cortita de tiempo. Voy a coser la base del primer bolsillo. Puntada recta, de vuelta, no se olviden, puntada recta. Bien cerca del borde, voy cosiendo. Perfecto. Esto ya queda acá bien asegurado. Cosiendo, espectacular, hermosa la costura, la puntada de nuestra Singer Tradition. ¿Y qué me queda ahora, chicas? Hacer las divisiones. Esto es absolutamente a gusto. Yo del bolsillo grande voy a hacer dos divisiones y del zócalo de arriba voy a hacer tres divisiones. Por supuesto, a ojo, chicas. ¿Ven? Ustedes verán la división que quieran darle. Yo voy a dividir acá, voy a dividir acá. ¿Ven? Y acá. Es como que les dejo dos bolsillitos de diferentes tamaños como para poner diferentes cosas. ¿Cómo procedo? De la misma manera. Puntada recta. Voy a tratar de comenzar de abajo, ¿sí? Porque tengo que después hacer un atraque en la división del bolsillito. Puntada recta, chicas. Comienzo bien por el borde del bolsillo. Me voy despacito. Al llegar al borde, chicas, al llegar al borde, pongo en retroceso la máquina y le hago dos puntaditas más. ¿Por qué? Porque con esto me aseguro de que el trabajo quede bien firme. No se olviden de que acá vamos a poner ciertas cosas y acá hay una pequeña, tira un poco la tela, entonces tenemos que tener una puntadita de seguridad. Lo mismo con los otros bolsillos, yo tengo una marquita aquí. Comienzo bien desde el borde, me voy bien despacito al llegar al borde del bolsillo, hago un retroceso con la máquina, una o dos puntaditas, chicas, no hace falta que sea mucho, y paso al otro lado, ¿ven? Perfecto. Y paso ahora a coser el último bolsillo. Doblo, voy a doblar un poco para no tener problemas y poner bien la tela que yo pueda trabajar. Es importante que trabajemos de una manera cómoda, chicas, ¿sí? Bajamos prensa tela, de vuelta, puedo hacer inclusive un atraque al inicio y al final. De esa manera me aseguro de que quede bien, bien cosido el bolsillito y no se me descosa con el uso, ¿sí? Perfecto, ahí está. Tenemos, chicas, las divisiones hechas. Después, cuando termine el trabajo, voy a cortar todos los bolsillitos. Ojalá puedan ver cómo queda atrás el trabajo. ¿Ven? Tienen las costuras que marcan la división de los bolsillos. ¿Está? Bueno, finalmente, para terminar, vamos a un corte y después venimos con la finalización de este práctico y hermoso trabajo. Les espero, chicas. ¿Qué me encuentran haciendo? Haciendo una costura por todo alrededor del trabajo. Aprovecho también para con esa costura decorativa cerrar la parte de arriba que dejamos sin coser, ¿se acuerdan? Bueno, empezamos, chicas, de vuelta. Todo estamos trabajando con puntada recta. Voy terminando, estoy adelantando porque quiero mostrarles cómo terminamos el trabajito de hoy, ¿sí? Bueno, con esta puntada estamos terminando el trabajo. Por supuesto, yo después con más tranquilidad voy a ir cortando los hilos. Quiero mostrarles, chicas, dos alternativas para poder colgar o poner en la percha nuestro trabajo. Por supuesto, una alternativa es hacerla con los prácticos botones snaps. Estos son botoncitos que ya en varias oportunidades hemos usado en el taller, que simplemente nosotros los colocamos y queda a presión. Esta es la ventaja, este sistema tiene la ventaja de que nosotros podemos sacar y lavar el organizador. Si no tienen snap, chicas, no importa, otra alternativa es simplemente poner la percha, poner el organizador en la percha y darle una costura por acá
Esto también es válido si ustedes no tienen de estos botoncitos, ¿verdad? O simplemente también una costura a mano. Bueno, vamos presionando, no muy fuerte, chicas, no se olviden que esto es una pieza de plástico y se puede romper. Del otro lado hacemos de la misma manera. Colocamos el botoncito, ¿ven? Hacemos rápidamente, quiero mostrarles porque es un trabajo muy interesante. Este botoncito nos ayuda a muchos trabajitos. ¿Se acuerdan que hicimos un baberito también en algún programa con estos botones? Bueno, de vuelta colocamos y les quiero mostrar cómo queda el trabajo terminado. Les recuerdo, chicas, cierta presión, pero no tan fuerte. Quiero mostrar cómo queda hermoso el trabajo. Como les digo, la ventaja de este sistema es de que con los botoncitos podemos sacar y lavar la prenda. Bueno, ven cómo queda, chicas, queda precioso. Es un trabajo sumamente fácil. No se olviden de seguirnos por las redes sociales. Para nosotros es un gusto tener noticias de ustedes. Recuerden que todo lo que se hace con amor siempre, siempre sale bien. Un beso grande y sigan disfrutando del canal. Chaucito.